Gloria a Dios. A Dios sea toda gloria, hermano, toda honra, toda alabanza. Le damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad en comenzando este año, dando gracias a Dios. ¿Quién está agradecido al Señor en esta tarde? Podría levantar su mano y decirle gracias. Gracias por el primer culto de este año, Señor. Tú me has dado la fuerza, me has dado la victoria, Señor. Y ahora quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, el cual sea gloria, honra y alabanza. Que Dios nos bendiga a todos. Voy a invitarle a buscar en su Biblia el Salmo 90 y así comenzar el culto en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Salmo 90, hermano, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como un sueño. Como la hierba que brota en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos trastornados. Pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu mirada. Porque todos nuestros días marchan a su ocaso a causa de tu ira. Se acaban nuestros años como un suspiro. Los años de nuestra vida son 70 años. Y en lo más robusto hasta los 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajos. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Y quién conoce tu enojo como los que te temen? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que entre la sabiduría en nuestro corazón. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. De mañana sácianos de tus misericordias y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos a la medida de los días que nos afligiste y de los años que vimos el mal. Manifiéstese a tus siervos tu obra y tu gloria a sus hijos. Descienda el favor del Señor nuestro Dios sobre nosotros y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. Confirma tú, oh Dios, la obra de nuestras manos. Amén. El amén, hermano. Amén. Demos gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Aquí se dice amén. Se alaba a Dios. Se le da gloria al Señor. Levante sus manos al cielo. Incline su cabeza. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, reciba gloria, honra, honor. Toda adoración es para ti, Señor. Muchas gracias por darnos, concedernos esta oportunidad de estar reunidos una vez más en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que sin usted nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, por tu divina presencia, de saber que al invocar tu santo y glorioso nombre, sabemos que tú estás ahí, Señor. Toma la preeminencia del culto, toma el dominio absoluto, reprenda todo espíritu malo, ayuda a hombres y mujeres que han hecho el esfuerzo para estar en el culto, con el deseo de algunos allí, Señor, de la necesidad tuya, Señor, de que tú les hables, de que tú les sacies, de que tú les suplas, de que tú les sanes, de que tú los libertes de algo, Dios. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde, sea propicio, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice al pastor, Señor, que trae la palabra, su santa unción esté sobre él, y en alabanza tu santo espíritu en cada canto, y que este pueblo al abrir sus labios
sientan la dulzura de la alabanza en sus labios, Señor. Y que lo vayan a hacer, lo hagan de todo corazón, porque lo hacemos es para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, el único digno de adoración, el único digno de alabanza. Por eso damos gracias, gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. De gracias a Dios, de gloria a Dios y de gracias al Señor. Amén. Gracias Señor. Qué bella historia de su excelsa gloria bajó el Salvador. Gloria al Señor. Sí, Señor. Bendito sea su santo nombre, Señor. Gloria a Dios, Señor. Cantemos todos, hermano. ¡Vamos!
digamos todo, dígalo todo. De su excelsa gloria. De su excelsa gloria. Bajó el Salvador. Bajó el Salvador. Jesús, mi Redentor.
alegría eso? ¿Qué te puede dar alegría? Que el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos, Creador de las estrellas, Creador de nuestras almas, vino a salvarnos. Vino a salvarme. ¿Cuánto lo pueden decir? Vino a salvarme. Por gracia. Por gracia estoy aquí. Por gracia estás aquí, hermana. No puedes estar indiferente ahí donde estás. Algo tienes que hacer para el Señor. Aleluya. A Dios sea la gloria. Un alma agradecida lo demuestra. No puede estar silenciada. Le da gracias. Le da gracias, hermano. Oh, aleluya. Gracias. Bendito sea su santo. Aleluya. Todo lo que vino de Dios vuelve a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Aleluya. Dele gracias a Dios, hermano. Todo lo que es de Dios vuelve a Dios, hermano. Soy de él, otra vez, soy de él, aleluya, soy de él.
sangre de Jesucristo. ¿Quién necesita de esa sangre? Allá, ¿quién necesita de esa sangre del Señor? A diario, a cada momento. Podría decirle: lávame con tu sangre, Señor. Lávame, Señor. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Para eso estoy en el culto, Señor. Para que tú me ayudes. Para que tú me ayudes a seguir adelante, Señor. No vengo a perder mi tiempo al culto, Señor. Vine a buscar de ti, Señor. Levante su mano y dele gracias, Señor. Dígale su necesidad que tiene con él. ¿Qué necesidad tienes tú con el Señor? Aleluya. A él sea la gloria, hermano. A él sea la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aleluya, Señor. Lávame tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Tu Santo Espíritu.
Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Damos la bienvenida en esta tarde a los que nos visitan aquí a través del internet. ¿Quién nos visita por aquí? ¿O somos de aquí? ¿Por aquí? Aleluya, somos todos de aquí. ¿Por allá? Somos todos de aquí. Dios les bendiga, ve. Dios les guarde. Feliz año a todos. Amén. Los que no vinieron el 31 y los que están a través del internet. Que el Señor les bendiga. Entramos al 2024. Sí. Amén. Y seguimos esperando. Amén, hermano. Aleluya. Pero de que cada día estamos más cerca que cuando creímos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Y es la palabra y es la verdad. Hoy estamos más cerca que el 2023. Amén. Así que nos acercamos más. Cada día que pase es más cerca al rapto. Es más cerca al fin del mundo. Amén. Es más cerca a lo que usted pueda pensar. Y lo que está predestinado para usted, cada día se acerca más. Amén. Hay uno que cada día se le acerca más la muerte. Amén. Hay otro que cada día se le acerca más el infierno. ¿Sí? Pero hay uno que cada día se nos acerca más el cielo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, aquí, ¿verdad? Oración por la hermana. Amén. El martes tenemos reunión de pastores, el martes, ¿verdad? Tenemos una reunión pendiente de iglesia, hermano. ¿Sabe? Una reunión pendiente de iglesia. Y para la semana que viene, a lo mejor va a estar difícil, pero la tenemos en este mes, ¿sabe? Una reunión para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a comenzar a trabajar y todas las cosas y lo que quedó pendiente por ahí. Dicen amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Aleluya. Se recuerda que esta semana la imprenta. Amén. La hermana, la sobrina del hermano Luis, se recuerda que la habían detenido. Ya salió en libertad. Gracias al Señor. Amén. Una confusión y mire, casi le pueden desgraciar la vida a cualquier persona, hermano. Amén, hermano. Oración por la hermana Yaresú, para que Dios la restaure. Amén, hermano. Aleluya. Así que, orando por los hermanos que están quebrantados, están en su casa, el hermano Tilma, la hermana Juanita Pacheco. Ah, no, Jesús Escobar, el 31 estaba aquí, pero creo que... yo lo vi. Pero hoy no está, ¿verdad? El hermano Darwin, la familia Medina andan para aquí, hermano. Dicen amén. Y bueno, oren entonces para ver cuándo vamos para Pedraza, Barini y Barinita. Amén. Ayer estuvimos en Caudare y bueno, Dios nos dio un buen culto de meditar. Dicen amén, hermano. Meditar en verdad qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Y no sé si en esta noche nos da ese mismo pensamiento, nos vamos por ahí. Sí, hermano. Así que Dios le bendiga. ¿Qué otra cosita? Pendiente. Oh. Bueno, el hermano Javier me dice que se acuerden de lo del 31. ¿Sabe? Dicen amén. Lo del 31. Que no sea para el otro 31. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, la cosa está tremenda en la guerra con Israel, ¿sabes? Mataron al segundo de ese grupo terrorista, Hamás. Amén, hermano. Al número 2. Lo mataron, hermano. Dice amén. Israel está determinado a acabar con ese grupo, hermano. Dicen amén.
Sí, y bueno, ellos dijeron están dispuestos a lo que sea. Y así son las guerras, así tienen que ser. Amén, hermano. Ellos entonces, bueno, que mire, que se va a prender. Es que ¿cuándo se prendió la guerra? O sea, ellos mataron mil y tantos de una vez cuando ellos fueron los que comenzaron esa guerra, hermano. A gente se les olvida eso, ¿eh? Ellos comenzaron esa guerra. Se le metieron a Israel. Mataron un poco de gente, civiles. Secuestraron 200 personas. Mataron a una jovencita alemana y la cargaban paseando por ahí. Eso es terrorismo, hermano. Ah, entonces vienen y los Israel viene y los... Ah, entonces Israel son unos salvajes. No, se metieron en guerra. ¿Sí me explico, hermano? Claro, la gente a veces, no, le van a disparar y ellos van a sacar bandera. No, están disparando, hermano. ¿Sí o no, hermano? La gente tiene que entender que eso... Ahora, ¿quieren paz? Bueno, es paz, la paz, ¿verdad que sí? Cuando comenzó la guerra de una vez, países que están en guerra como Rusia, Putin dijo, mire, esto hay que arreglarlo diplomáticamente, ¿sí? Como él arregló allá en Ucrania diplomáticamente. ¿Sí me explico? A ellos le están disparando y ellos también disparan, hermano. Esa es la guerra, la única guerra, mire, que el hombre no ha querido aceptar, es la que Jesús le dijo. ¿Cuál es ese? Si te dan en la mejilla, pon la otra. No paguéis más por mal. Más antes vence el mal con el bien. Eso lo dijo el apóstol Pablo, porque era el mismo Espíritu de Dios. Si la gente utilizara esa guerra, no hubiera guerra, hermano. Pero como agarran la guerra, bueno, una guerra es una guerra, hermano. Dice amén. Y ahí está, pero a veces... Claro, el mundo entero que está bravo con Israel porque Israel se está defendiendo. Y yo digo, no, hermano, eso es una guerra, están matando a la gente a ellos y ellos están determinados a pelear. Ese... ¿Verdad que sí, hermano? Dicen amén. Y esta gente son, ellos están colocados como un grupo terrorista. Así de sencillo. ¿Usted sabe lo que es un grupo terrorista? Ajá. Eso es lo que son ellos. Defenderlos a ellos es defender el terrorismo. ¿Me entiende, hermano? Claro. Son gente que matan sin piedad. Así son. No les importa explotar cualquier cosa. Así son, hermano. Dicen amén. El Señor nos ayude. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Entonces, eso es el mundo allá. Ojalá que el mundo agarrara. No lo van a agarrar. Ojalá, pero que ojalá que agarraran el consejo del Señor. Ah, ese sí sería el bueno, ¿verdad que sí? No hubiera guerra, hermano. No hubiera guerra. Pero nunca la humanidad se ha preparado para la paz. Nunca, nunca. En ellos, es más, dice la Biblia, no habrá paz para el impío. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esa es la Biblia, hermano. Entonces, ellos están, y digo el Señor, habrá guerra, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Amén, hermano. Sí, entonces, ahorita, ahí está la cosa, Irán se quiere meter. Todo, es que ellos están metidos ahí, así como en Ucrania, la OTAN está metido ahí. Todos los países están metidos ahí, pero claro, no directamente, ellos comienzan a mandar gente, guerra y mandar armamento y todo lo demás, y ahí están metidos todos, hermano. Dicen amén, hermano. Y lo que pasa es que están ahí, usted sabe, disimuladamente, así están peleando con Israel también, todos esos países que están, por ejemplo, cuando lanzaron el atentado de Israel, estaban celebrando en el Congreso de Irán. Como que si fueran metido un gol, un equipo. ¿Sí me explico, hermano? Eso lo televisaron, hermano. Cuando mataron a todos los israelitas, el Congreso de Irán celebró como cuando un país en un mundial metió un gol.
Y lo televisaron así como que celebrando, pues, ¿me está entendiendo? O sea, celebrando la muerte. Entonces eso no se puede celebrar, hermano. No. Pero la gente tiene que entrar en conciencia que cuando se entran en guerra, es guerra. Más querer legalizar las cosas y querer poner, no. No, no, Israel, ¿cómo una nación se va a defender? Como lo haría cualquier nación, hermano. Que se le metan a Estados Unidos para ver. Que se le, aún aquí en Venezuela, se tienen que defender, hermano. ¿O no? Claro, eso es algo automático. Pero todo eso es para que la Escritura se cumpla. Para que entren en el odio hacia el mundo y el mundo entero se le voltee a Israel. El mundo entero, ¿saben? Se le va a voltear. Israel, como le digo, ellos están allá. Israel, para ellos no le da igual si... Porque es una nación que ha estado en guerra desde que se creó, hermano. Salma. Sí, Israel ha venido batallando y se ha levantado, hermano. La han querido. Mire, lo que le enseñan a los árabes desde chiquitico es que tienen que exterminar a Israel. Eso es lo que le enseñan. Aniquilen a Israel. Y nacen todos los árabes, nacen con ese pensamiento de aniquilar a Israel, hermano. Qué mal pensamiento, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué no lo pueden ni aniquilar? Porque ¿quién es que Israel es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios, hermano. Dice amén. Y imagínese si Israel no tuviera esa cortina de defensa que tiene, hermano. Todos los misiles que le lanzaron para allá, ya no quedara, pero ni ruinas, hermano. ¿Qué le parece? Ya estuvieran aniquilados, pero nadie dice eso. La gente no ve eso. O sea, yo le digo esto porque uno ve las noticias y ve la gente como que, oye, mire que el segundo, y ahora sí es verdad, ahora sí es verdad que es. ¿Desde cuándo se prendió eso? ¿Desde cuándo? Esa gente está dispuesta a pelear, así como un verdadero creyente está dispuesto a pelear por la fe. Un creyente, hermano, un creyente no cambia la fe por nada. Por nada, hermano. Y está dispuesto a batallar. En cuanto a la fe, dicen amén, no con armas, no con lo que el Señor dijo que venceríamos al diablo. Al mal se vence con el bien. Así es. Amén, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Pero bueno, vemos la batalla que tiene Israel y vemos la batalla que tiene la novia también. Es similar. Una es literal y otra es espiritual. Pero gracias a Dios que Dios nos dio el armamento para defendernos. Amén. Y bueno, y hoy hay una guerra en el mensaje de la hora. Hay una guerra, hermano. Hay una guerra de escrito está. ¿Sí? Hay gente con sus argumentos y citando y trayendo, hermano, aleluya, usted sabe, ¿verdad? Doctrina. Basándose en lo que dijo el profeta, pero en solo acomodando sus textos, pero saliendo fuera de contexto. ¿Entiende? Y agarran y comienzan, pero dejan la escritura por fuera, hermano. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Ellos, la piedra que les rechazaron, es la piedra que vino a ser la piedra de fundamento. Entonces, cuando ellos armaron su cuadro, su pirámide, la piedra que era Cristo no le encajaba. Y hay gente armando sus religiones y cuando viene Cristo, que es la piedra, la revelación, la palabra, no le encaja, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Ojalá que en el cuadro suyo le encaje la piedra. ¿Está claro? Bueno, entonces oración por Israel. Para que Dios los ayude y que Dios bendiga a Israel. Lamentablemente, cada persona por su espíritu se va a identificar con un grupo. Le vamos a decir, nosotros nos identificamos con Israel. Nuestro espíritu.
se identifica con Israel. ¿Sí? Ajá. Así, es, así la gente está descarriado, pero si verdaderamente por dentro de él hay el ADN de Dios, se va a identificar con Israel. ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor nos ayude. Vamos a estar de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Efesios 4, del 8 en adelante. Y cuando lo tenga, digan amén. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, que sino que también habiendo descendido primero a la parte más baja de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profetas, a otro evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias en esta tarde, esta noche, por tu amor, tu misericordia, por este primer culto, Dios de la gloria. Te pedimos que nos ayude, que nos guarde y que sea usted bendiciendo a tu pueblo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Reciba pues así la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Este es el primer culto del año, hermano. Amén. Así que el Señor nos ayude. Le decía a los hermanos de Caudares, bueno, este es el primer culto, hermano. Ya usted pensó, ¿verdad? Porque una señora cerca de la casa del hermano Samir fue a visitarlo, ¿verdad? Vecino de muchos años. Y le dice a la hermana, a la mamá del hermano Samir, a la hermana Tita, le dice a la anciana, Tita, matriculamos. Y cuando dijo eso, dice que comenzó a llorar. Entonces, bueno, un año más para una persona de edad, dice, amén, hermano. Entonces, en verdad que nosotros tenemos un tiempo determinado sobre la tierra, ¿sabes? Entonces, en verdad, ya a cierta edad, la gente tiene que estar pensando, bueno, en cualquier momento nos estamos yendo. Un joven nunca piensa que se va. Y por eso malgastan su vida levantando las motos en caballito, arriesgando la vida de ellos y la de los demás también. Y desgraciadamente se matan y después se les acabó la película por estarse luciendo, por estar, no ven el peligro, hermano. Y la gente llega a pensar que no, yo juego al vivo y que yo sé, no, hermano, la vida debe cuidar a la gente. O sea, la gente debe cuidar la vida que Dios le ha dado. ¿Verdad que sí? Pero los muchachos, por ser así, ellos no ven que, ni piensan que algún día se pueden morir. Y llega a pensar, no, que yo estoy muy joven. No, la muerte no tiene que ver con joven, con niño, con nada. La muerte viene a buscar y se lo lleva y se acabó todo. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, yo le decía, hay gente que se planifica para ciertas cosas. Hay unos que se planifican para la vejez. Sí, hermano. Yo le decía a los hermanos de Caudares que hay gente que se planifica, bueno, aquí donde voy a poner la silla, compra la silla mecedora, amén. Aquí voy a meter termito para tener agüita porque a lo mejor no me van a traer agua y con mi botellita no tengo que estar molestando a nadie. Aquí para el café y un baño cerquitica, con una baranda, porque si no me quieren cargar, me voy solito también. Hay gente que se planifica, hermano. Hay gente que vive en la vida como que
como el que gana plata hoy, se la come, mañana hago más. Y después se acabó y quedó limpio, hermano. Así muchachos que llegan a tener la oportunidad de obtener dinero, hermano. Y comienzan y se disponen como locos, hermano, y después quedan limpios. Y cuando llegan a viejos solamente se recuerdan, yo era rico. Era. Pero hay gente que se planificaron para cierta edad y llegó el momento de su edad o ya no están activos para trabajar, pero tienen que vender. Tienen algo que, con qué defenderse. Sí, seguir subsistiendo sobre la vida y no se carga para nadie. ¿Verdad que hay gente que se planifica para eso, hermano? Hay unos que no se planifican para nada, hermano. Para nada, para nada. Dicen amén. Y yo le decía al hermano, mire, hay gente que tienen mucho que dar, pero no dan nada. No dan nada. Amén. Porque yo conocí gente que no tuvieron nada y dieron todo lo que tenían. Y dieron, hermano. ¿Sabe? Dieron testimonio, dieron de su alegría, compartieron la gracia que Dios le dio. Le puedo nombrar una, mi mamá. Mi madre dio todo lo que tenía, hermano. Y dio, hermano. ¿Me entiende? Porque no es solamente plata que usted da, usted puede dar, hermano, un buen ejemplo. Hay gente que ni los buenos días dan, hermano. Viven es amargados y, Dios mío, hermano, por favor. Se llegan a morir y nadie los recuerda, hermano. Vivieron en su cascarón ahí solos, hermano. Pero hay gente que entregaron su carisma, entregaron su fuerza. Era agradable. Hay personas que son antiestrés, hermano. Y hay unas que son estresantes. Sí, son gente que son, parece que los fortalecen a usted, hermano. Hay gente así. Y eso es como un don que Dios le dio y le dio eso, hermano. Y sin saber, enriquecen a muchas personas, hermano. Hay unos que, hermano, Dios mío, Dios tenga misericordia. Pero bueno, ya llegamos al 2024. Tiene que prepararse, ¿verdad? ¿Qué visión tiene usted en el 2024? ¿Cuál es su visión? Ya no veo nada, hermano. Esa es una vida sin propósito. Esa es una vida que no existe. Usted tiene que tener propósito, un motivo, un objetivo. Y esto haremos, dijo Santiago, si el Señor nos los permite. Pero así tiene que ser, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Aleluya. Hay gente que se trazaron. Nada. ¿Ya usted se trazó algo en la vida en este 2024? Amén. La gente se traza metas en la parte material, secular, económica. Y también se traza metas en la parte espiritual. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su objetivo? Tiene que haber un motivo y un objetivo en la vida. Hay muchachas que se les pasa la juventud y nunca llegaron. Llegan a ser viejas y no saben ni hacia arepa. Pues son unas vagas. Y es culpa de las madres también. A no enseñar a sus hijas siquiera a coser, a planchar. Eso se aprende cuando se case. Hay mujeres que los hombres le han enseñado.
Y hay otras que la han dejado. Y debe ser una vergüenza para usted como madre que el esposo de su hija tenga que decirle, mire, ese no sabe ni fritar una ñema. Es una vergüenza para usted como madre y para la iglesia también. Y yo creo que nosotros vamos a tener que tomar la batuta de que vamos a agradecer a un muchacho, hermano. Traigan que sea una harina y un huevo para enseñarle a hacer arepa con huevo. No, hermano, aquí el hermano William de Valle de la Pascua entrena a las muchachas, hermano. Las entrena. ¿Me está entendiendo? Para que cuando se casen. Y yo creo que es muy buena. ¿Sí? Vamos a atrasarnos eso. Cuando hay un compañerismo, las muchachas van a cocinar. Claro. Sí, porque imagínense tener un poco de vagas aquí. Oh, hermano. ¿Verdad que sí? No, que no le echase ni agarré el celular porque tiene las manos llenas de cebolla. Hedionda, aceite quemado. Bueno, así le encontró el hijo del dueño de la finca. ¿No la encontró así? Ah, bueno. No, es verdad, hermano. Trásese una meta. Como madre, este año voy a enseñar a esa muchacha a lavar. Estoy cansado de lavarle. Es una sinvergüenza, hermano. Entonces se casa y el pobre esposo tiene que lavar porque la mamá no le enseñó a lavar. Ay, Señor. Está el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos. Mire, si usted no sabe caminar aquí menos en el cielo, yo. ¿Sí o no? Amén. Hay muchachos que pierden su juventud caminando para arriba y abajo. No hacen nada, son unos vagos, hermano. ¿Usted se imagina eso, hermano? No, se tiene que hacer algo, hermano. Y esas son la gente que el mundo allá dice, cuando la gente se mete evangélico, se meten a flojo. No, no. Ellos son flojos del mundo, se llegan flojos del evangelio. Es que yo no vino a buscar vagos. Cada hombre que yo llamo a la Biblia algo estaba haciendo. Amén. ¿Sí o no? Entonces que la gente tiene que trazarse metas, hermano. Y en este año nuevo, este primer culto, hermano. ¿Qué meta se está trazando usted? Bueno, hermano, mi meta es para la playa. Sí, váyase para la playa, pero regrese y me va a sacar la pava. Oh, la pava. No, hermano. Que Dios nos ayude. Meta, propósito. ¿Sí o no? En la parte espiritual y en la parte material. ¿Sí? Amén. Este es un buen comienzo. Mira, hermano. Dicen amén. Dicen los hermanos allá que hay personas, hermano, que se mueren solitos, hermano. Solitos, solitos, sin familia, sin nada. Y nosotros siempre tratamos de que la gente... Hay unos que nacieron, bueno, para quedarse solo. Pues verdad que sí, hermano. Pero hay gente que se quedó para quedarse solo, pero se activaron. En la vida dejaron algo, hermano. ¿Sabe? Dijeron que había una ancianita sembrando una mata.
Le dicen, ¿qué está haciendo, abuela? Sembrando una mata. Usted no va como de ella. Sí, pero yo comí de otro que sembraron también. Hay gente que comieron de los otros que sembraron y ellos no dejan ni una mata sembrar, hermano. Ni siquiera una mata para que lo recuerden. Deje algo en la vida, hermano. Deje huella en esta tierra. ¿Sí o no? Deje un buen legado. Que usted sea de inspiración para otras personas. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Y debe ser bonito, ¿verdad que sí? Bueno, este año está comenzando, hermano. ¿Qué ha pensado usted? Dígame si este es el último año que usted tiene sobre la tierra. También pudiera ser, hermano. ¿Ah? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Pudiera ser este el último año? El año que pasó, se fueron de baja algunos, ¿verdad? Sí, algunos se fueron de baja y no están aquí, pues. Este año a lo mejor también se pueden otros de baja, pero la pregunta es, ¿será que está preparado? Sí, hermano. También, ¿verdad que sí? Ay, hermano, no. Estamos comenzando el año, dejen de estar hablando eso. Oh. El profeta dice, la gente se prepara para todo menos para morirse. Y el que no está dispuesto a morir, no es digno de vivir. Claro. ¿O no? Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, estamos comenzando este año con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. A que este año podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos. Mejores todos. Mejores vecinos. Mejores hijos. Mejores padres. Sí, hermano. Amén. Y que... Y si este la, y si, hermano, y si este año es la venida del Señor, ya, este año estamos en el tiempo, pues. Cualquier cosa puede pasar. Dígame si este es el último año de la novia sobre la tierra. Pensemos nada más en eso, pues. ¿Le gusta ese pensamiento? Ah, hermano. Que este sea el último año de la novia sobre la faz de la tierra. ¿Ah? Aleluya. Y este sea el año del rapto, hermano. ¿Sí? Aleluya. Amén, hermano. Entonces, si este es el año del rapto, ¿qué pensaremos hacer, hermano? ¿Ah? ¿Seguir viviendo una vida formal e indiferente? Aleluya. O que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren que Dios les ayude? ¿Sí? Dios nos ayude. A todos nosotros. Queremos ser personas más de oración, de lectura, de asistencia al culto. Hermano, de todo lo que Dios está demandando, se lo podamos dar. ¿Verdad que sí? Aleluya. Mejores jóvenes cristianas y jóvenes cristianos. Sí, que este año sea el año en que los jóvenes marquen la pauta en cuanto al cristianismo, hermano. Aleluya. Amén. Y los jóvenes, los ancianos, los matrimonios felices, hermano. Sí, los matrimonios que parecen perros y gatos se conviertan en mansas ovejas. Sí, porque hay matrimonios que marcan eso, hermano.
de que los mismos solteros le da miedo casarse. Y dicen, Señor, eso es un matrimonio, ¿sí? Y si yo me caso, tendré que ser así. Si es así, prefiero quemarme antes que me quemen. ¡Ah! ¡Aleluya! Que Dios nos ayude, hermano. O sea, este debe ser un año en que la gente debe pararse a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Verdad, hermano? ¡Aleluya! La pregunta es, ¿sí ha pensado usted, hermano? ¿O no había pensado? ¿Verdad que no, hermano? Ni había pensado eso. Ni, hermano, ni sabía qué fecha estamos viviendo. Puede ser, hay gente así. Pero estamos en un tiempo tan cerca, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Tenemos un mensaje, hermano. Pero tenemos una vida que darle cuenta a Dios también. Este pudiera ser el año de el último año de la novia de la tierra. ¿Ah? ¿Verdad? Aleluya. Pongámosle que este fuera el último año de la novia. No es que usted se va a morir, no es que usted, no. Pero pongámosle que este es el último año de la novia en la tierra. Hermano. Aleluya. Este 2024, Dios entonces pudiera estar aparejando a los miembros de la novia, dándole lo que necesita, quitándole lo que le estorbe. ¿Sí? Y Dios comienza a trabajar y a trabajar, porque es que Dios se va a llevar una novia. Aleluya. Amén. Y entonces este sería el año de preparación para Dios llevarse una novia. Aleluya. Amén. La pregunta es, si este fuera el año del rapto, usted se quisiera ir, tiene el deseo de irse, siente que su vida no tiene la fuerza o el empuje, entonces pídale a Dios que lo ayude. Porque hay gente que sienten y ven que algo, mire, hay gente que ve que la casa se le va a caer encima y no hayan qué hacer, hermano. Ah, hermano. Y ve que todo se está derrumbando y no hayan qué hacer, hermano. Dios tenga misericordia. Cuando el Titanic se estaba hundiendo, hubieron personas que escaparon, pero hubieron muchas que no escaparon. Hubieron unos que se abrazaron y se murieron una pareja. Se abrazaron, era el último abrazo, se iban a morir ahogados, hermano. No vieron que ya no había salida. Lo único que hizo el hombre y la mujer esa fue darse un abrazo. Se acabó todo. Hasta aquí llegamos. Aleluya. Una mujer tuvo que ir a buscar, salió a buscar el camarote, a buscar algo y pasó por encima de joyas, anillos, prendas, oro. Amén. Y revisó. ¿Y sabe qué se va a buscar ella? Una naranja. Porque ahí no iban, ahí en ese bote donde se iba a montar, no iba a necesitar ese oro, esas prendas no la iba a necesitar, pero la naranja sí la iba a necesitar. Ella sabía que para hidratarse una naranja en ese momento iba a ser de mucha necesidad.
La gente va a ver que después va a faltar el oro, plata, riqueza, muchas cosas, pero va a haber una prioridad: Espíritu Santo. Esa es la gran necesidad para cualquier ser humano. De resto, todo se perdió, hermano. Amén. Ahora, ¿ha pensado usted eso, hermano? Aleluya. Este pudiera ser el año de la novia. El año 2024. ¿Sí? Aleluya. Pero es un buen año. La novia tiene que ir de gloria en gloria. Es un aparejamiento, hermano. ¿Sí o no? Sí. Así que, si nunca había pensado qué iba a hacer usted en este 2024, piénselo en esta noche. Sí. Aleluya. En esta noche, pudiéramos tocar ahí. Amén. Aleluya. Y usted pudiera inclinar su cabeza y pudiera pensar y hablara con su conciencia y dijera: fulano de tal, ¿qué has pensado hacer este 2024? El año está comenzando. Dios nos dio una oportunidad. Y podemos decir: matriculamos. Tita, esa anciana estaba tan agradecida, hermano. Le dio tan importancia a un nuevo año, hermano. Y se sintió tan conmovida. Y le dijo a la hermana Tita: matriculamos. Podemos decirnos en esta noche: matriculamos. Gracias, Señor. Un nuevo año. Una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios me dio la oportunidad y me cuidó el 2023. Hoy el 2024 comenzando. Dios me ayude. Dios nos ayude. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias. Amén. Tenemos un momento de pensar, de detenernos, de comenzar. Aleluya. Estamos no terminando. Estamos comenzando un año. Aleluya. Y aquí estamos. Matriculamos. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tengo un motivo y un objetivo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. El motivo de venir al culto. Pero ahí el objetivo del Espíritu Santo, es la bendición de Dios. Es más, cada culto que usted venga, entramos a la cuenta regresiva. Recuerde, cuando el profeta habló del reloj de Dios, él dijo: ya estamos en la cuenta regresiva. Ya estamos contando de 10, 9, 8, 7, 6, y ahora vamos en esa cuenta regresiva. Y todo, hay una presión. El tiempo se detuvo y hay un conteo al revés. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento hay expectativa para los astronautas. Hay expectativa para los científicos. Hay expectativa para esa nación. Hay expectativa para todo. Si despega o no despega.
si se mueren o viven. Pero quiero decirle algo. En este cohete que va para el espacio, para la Nueva Jerusalén, no hay posibilidad que explote. Hay certeza de que vas a salir en bien. Hay garantía para los astronautas. Él se ha provisto y ha preparado este cohete que nos sacará de esta tierra a la gloria. No tenga temor, está hecho de la mano de Dios. Pero la confianza es, ¿será que usted está? Ya, hermano, ya, hermanita, tiene una meta trazada en esta mañana, esta noche, perdón. Se ha trazado algo, que pídale a Dios que lo ayude. Deje de vivir una vida sin propósito, una vida sin sentido. No pierda su tiempo. Aproveche o aprovechemos cada momento. Que Dios nos ayude. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Que mi vida entera sea, dígaselo así con su cabeza inclinada, consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedas guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tú. La música suena, preguntamos en esta noche, ¿habrá un corazón aquí que quiera entregarse al Señor? ¿Habrá un corazón aquí que quisiera reconciliar su vida con Dios? En el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. ¿Habrá en esta noche algún corazón? Y usted, mantenga su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Pídale a Dios por usted. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pudiera ser la última vez que Dios le da una oportunidad. Pudiera ser el último llamado. Pudiera ser la última oportunidad. Aleluya. Pero hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien en esta noche? En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Habrá un descarriado? ¿Habrá una persona que no conoce a Jesús en esta hora?
pero que quisiera en esta tarde. Aleluya. Medite en su corazón. Y ahí donde está, dígase: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Se lo voy a leer para que usted vea que Dios no siempre está contendiendo con el hombre. Llega un momento en que Dios deja de contender con el hombre. Aleluya. Llega un momento en que Dios deja de hablar con el hombre y ya no hay oportunidad. Dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No hará con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad a los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Jehová estableció en el cielo su trono, y su reino domina sobre todo. Bendice a vosotros, ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Bendiciendo la voz de su precepto. Bendice a Jehová, vosotros, todo su ejército, ministro suyo, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros, todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿La bendice usted, hermano? Levante su mano, pues, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Ayuda a mi hermana en esta noche, tú la ayudes, le des fuerza en el nombre de Jesucristo, y que tú la bendigas en este año, la sigas fortaleciendo en el nombre del Señor Jesucristo. A mi hermano también lo sigas ayudando, a él, a su hijo, a sus hijas, tú le bendigas y les ayudes en el nombre de Jesucristo. Igualmente mi hermano, él, su familia, tú lo bendigas y lo guardes. Igualmente mi hermano, Señor, también su familia, lo bendiga a mi hermano con su familia, los ayude y los bendiga en el nombre de Jesucristo. Ayuda a mi hermano también en esta hora, tú lo bendiga a este niño y a mi hermano, lo ayudes en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Padre, despídanos en paz, como parte del culto, bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales y le multiplique. Tenga misericordia. Si hubiera una decisión en un corazón en esta noche, tú le ayudes y tenga misericordia. Muchas gracias. Reciba la gloria, reciba la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.